La Federación de Mujeres Cubanas del municipio Cabecera, desde diferentes trincheras, realiza soporte en la lucha contra la COVID-19. La de hoy consistió en ayudar en la limpieza de las áreas exteriores del Hospital Provincial de Cienfuegos. Son muchas las razones por las que estamos hoy aquí, pero la más importante de todas es precisamente, como la organización femenina que representamos, es dar nuestro apoyo en esta batalla por la vida contra la pandemia de la COVID-19 y las herramientas que tenemos precisamente para apoyar, para dar nuestra colaboración, es no solo incorporarnos a estas tareas como la que estamos haciendo en la jornada de hoy, que es de higienización y limpieza de las áreas exteriores de este, que es el Hospital de Todos los Cienfuegueros, sino también contribuir, como hemos hecho hasta ahora y seguiremos haciendo, en los vacunatorios, en el apoyo a los vulnerables, en fin, con las herramientas que tenemos, que es la responsabilidad, la solidaridad, el humanismo. Los jóvenes siempre han dado el paso al frente en todos los procesos revolucionarios. En tiempos de pandemia, la voluntad de participar y ayudar ha aumentado. Son múltiples las convocatorias que se están haciendo a partir del llamado que hoy nos hace el país de estar en la primera línea de combate, batallando contra la COVID-19, que es el frente de batalla que hoy se nos está haciendo, y la Juventud Cienfuegueras está bajo esa consigna también y bajo esos principios de estar ahí, dando el paso al frente a todas las labores de sanidad, de trabajos laborales, de desempeño en las instituciones, de apoyo a las instituciones también de salud y al personal de salud, que ya llevamos varios meses en esta dura batalla y que sin duda alguna está demostrando que con la Juventud Cienfuegueras se puede confiar. A pocas horas de celebrar un natalicio más del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, las federadas y los jóvenes cienfuegueros rinden tributo a nuestro líder, aportando y ayudando al pueblo tal y como él nos enseñó. Marian Cueto Groero, Notisur.